Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a una emisión más del programa TV o Gente de Cuarto Poder, el cual llega a ustedes a través de las plataformas informativas de esta casa editorial, las cuales se encuentran en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, además del portal de noticias www.cuartopoder.mx, así como en los sistemas TV3, Cable Nexu, Chiapa y Canal 20, Cable Ilusión en Teopisca. Lo invito a que en los siguientes minutos me acompañe junto a Luz Peralta, donde le estaremos informando de los sucesos más relevantes en el mundo del espectáculo, así como de los más destacados estrenos de cine y Netflix. Hola, ¿qué tal, amigos, gente de TVO de Cuarto Poder? El día de hoy me siento muy emocionada de poder estar con ustedes otra emisión más. El día de hoy estaré junto con mi compañero dándoles lo mejor del cine y del espectáculo. Y para darles un preámbulo de lo que tendremos en los siguientes minutos, hablaremos acerca de que William Levy está en bancarrota. El actor cubano le está pasando bastante mal después de la pandemia, pues tuvo que cerrar uno de sus restaurantes en Miami y pagar una penalización tras una demanda que le hizo una arrendadora de automóviles. También hablaremos acerca de que Vicente Fernández le retiran el ventilador. Cada día el charro de Huentitán e intérprete de temas como Volver, 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 Nos estorbó la ropa y Acá entre nos muestra una mejoría, por lo que los médicos le retiraron la ventilación asistida. Y en los estrenos de cine y Netflix hablaremos de una película que se llama Querido Evan Hansen, que es una película musical dramática estadounidense dirigida por Steven Chowski y adaptada a la pantalla por Steven Levinson. También hablaremos sobre Hipnótico, que este es un filme de Netflix que está protagonizado por Kate Sigel, La Maldición de Hill House y Misa de Medianoche, que la película se estrenó el 27 de octubre, pero pues es como que las más vistas hasta el momento. Más adelante les explicaremos todas estas recomendaciones de cine y Netflix. Así es, Luz Peralta, pues eso es parte de lo que tendremos en los siguientes minutos. Y en el primer orden del día tenemos que William Levy está en bancarrota. El actor cubano no le fue nada bien en su nueva telenovela que estaba protagonizando allá en Colombia y tuvo que cerrar su restaurante, uno de los restaurantes que tiene en Miami, y también tuvo que pagar una multa por una arrendadora que lo demandó. Así que vamos a la información. Vaya que la pandemia no le cayó nada bien a William Levy, pues en el 2020 su hijo sufrió un aparatoso accidente del que afortunadamente salió bien librado. Luego, a principios del 2021, cerró uno de sus restaurantes en Miami y enfrentó una demanda tras un accidente que sufrió su pareja Elizabeth Gutiérrez. En el programa Ventaneando revelaron documentos del proceso legal que enfrentó el actor y su esposa tras la renta de un vehículo de lujo, el cual estuvo involucrado durante un accidente de tránsito que lo dejó el auto como pérdida total. De acuerdo con información del vehículo, fue rentado el 28 de octubre de 2016 por Elizabeth Gutiérrez. Sin embargo, tras el accidente quedaron a deber 161 mil de arrendamiento. Tras el accidente, la aseguradora cubrió alrededor de $145,000, pero el restante de más de $15,000 jamás fue cubierto por William Levy ni su esposa, por lo que la empresa lo demandó en junio del año pasado. El actor y su esposa enfrentaron las audiencias a través de internet y fue hasta febrero de este año que se cerró el caso y el juez determinó que deberían pagar más de $20,000, los cuales fueron sustraídos directamente de su cuenta. William Levy, quien recién cumplió 40 años de edad, continúa en el negocio restaurantero en Miami y, a pesar de no tener éxito con su última telenovela en Colombia, sigue buscando oportunidades laborales en la actuación. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. ¿Quién diría que William Levy le estaría yendo tan mal? Y es que si no le llueve, le llovizna con el actor cubano. Primeramente, pues no ha estado presente en telenovelas aquí en México, ¿no? Y en la que ha tenido la oportunidad de estar, que es una en Colombia, pues no le fue nada bien, por lo que los ratings no le ayudan. Aunado a esta situación, él se dedica al ramo restaurantero en Miami, pero con esto de la pandemia tuvo que cerrar uno de sus restaurantes. Y además de eso, en el 2016 arrendaron un automóvil de lujo y Elizabeth Gutiérrez, esposa del actor, tuvo un accidente, lo cual llevó a que el auto fuera catalogado como pérdida total. Allá en Estados Unidos, si tienes un golpe, por ejemplo, muy pequeño en el chasis, pero ya lo doblas, o sea, ese auto para ellos ya no sirve, o sea, lo desechan.
Y entonces fue lo que sucedió y tuvieron la aseguradora tuvo que pagar 145 mil pesos. El restante, el excedente, iba a ser pagado por William Levy y Elizabeth, lo cual no fue hecho, por lo que tuvieron que ser demandados por parte de la arrendadora y les cobraron una multa de alrededor de 20 mil dólares, según documentos que publicó Ventaneando. Así es, y no solo eso, sino que también su hijo, recordamos de que también sufrió un accidente en un carrito de golf y es donde acudió también al hospital porque pues tenían que operarlo y él se dedicaba a jugar fútbol, pero pues debido a esto pues lo dejó y pues dicen que ahorita con las terapias y rehabilitaciones es como que se ha ido pues componiendo y pues sigue pues en ese ámbito. Y como tú dices, todo le cayó porque debido a la pandemia, como tú dijiste, es igual cerró su restaurante, en la novela que está, pues no está con mucho éxito, o sea, sí, todo le cayó. Sí, realmente le está pasando bastante mal. Al respecto de lo que tú mencionabas del hijo, él publicó hace poco a través de sus redes sociales un mensaje bastante extenso en el que agradecía principalmente a Dios por haber estado el día del accidente, porque afortunadamente, si bien tuvo algunos problemas, su hijo pudo salvarse y todavía lo tiene con vida, ¿no? Entonces, él agradecía por medio de esta publicación a Dios la ayuda que le había brindado al no pasarle pues mayores cosas a su pequeño y a su hijo. Aunado a esta situación, William Levy sigue buscando oportunidades todavía en la televisión, pero no les han llegado todavía. Recordamos que una de sus últimas novelas sí fue bastante exitosa, Sortilegio, ¿no? Que estuvo al lado de Jimena Navarrete, que era la entonces ganadora del Miss El Miss Universo. Universo. Entonces sí le había ido bastante bien a William Levy, pero posteriormente se fue a Univision a trabajar en Estados Unidos, pero allá no ha pegado, no ha tenido como que ese éxito que sí lo tuvo aquí con otras producciones. Y es así como pues también la demanda, pues dicen que el dinero que él tenía que pagar por el carro, haz de cuenta que como que se lo quitaron directamente de su cuenta bancaria, entonces no es así como que, ah, pues no quiero pagarlo, lo pago el otro mes, sino que al momento le quitaron 20 mil dólares. 20 mil dólares, que es un buen dinero, sobre todo si lo Lo le tenía das. planeado, o sea, es como que así de que, no, ya me lo quitaron, ¿dónde está? Sí. De un momento a otro, ¿no? Pero pues también él estaba consciente de que tenía que pagarlo y pues tras estas acusaciones que sucedieron. Ok, bueno, pues así está pues con este actor y modelo, recordando un poco de su trayectoria. Uno de sus primeros trabajos fue con la agencia Next Model. Además, consiguió también participar en su primera telenovela, en Isla Tentación, dos realities de televisión que emitía la cadena de Telemundo. En el primero de los ambos programas conoció a la actriz Elizabeth Gutiérrez, quien más tarde se convertiría pues en su compañera de vida. Sus primeros trabajos como actor lo hizo en la casa productora de Venevisión Internacional, participando en algunas telenovelas que eran transmitidas a Estados Unidos por la cadena Univisión. Su primera telenovela fue Olvidarte Jamás, en la que siguió Mi Vida Eres Tú y Acorralada. Sin embargo, Carla Estrada, una de las productoras mexicanas, fue quien le dio la oportunidad de estar presente en Pasión, una producción que trataba sobre piratas de Televisa. Y que recordemos de que antes era muy exitoso, pero pues ahorita debido a que tampoco ha trabajado en novelas mexicanas, es como que igual ya muchas personas le perdieron como que el interés, ¿no? Sí, realmente, y es que en la televisión mexicana tienes que estar presente. Por ejemplo, le pasa a David Tepeda, que en algunos momentos no sabes nada de él, luego vuelve otra vez. Alfredo Adán. Alfredo Adame, bueno, él era uno de los recurrentes en las producciones televisivas allá por los años 90 y principios de los 2000. Alexis Ayala, por ejemplo, que sí es uno de los actores que ha estado. Carmelita Salinas, Ajá. recordemos Sí, también. exactamente. Entonces tienes que estar como que muy vigente, ¿no? Y en ocasiones a algunos actores les funciona hacer el cambio de irse de Televisa a Univision en Estados Unidos o a Telemundo y luego regresar, ¿no? Y estar así, pero siempre siempre tratan de estar presente, cosa que no ha pasado con William Levy, ¿no? Así es, pues ahora también se dedica más a su ámbito de emprendedor, ¿no? Pues esperemos y pronto pues ya con este caso termine ahí, porque si no es como que más demandas y procesos, ¿no? Sí, ok, realmente, y pues que empiece a salir de esta situación de que está en la bancarrota. Y pasando a otra información, hay noticias agradables acerca de la recuperación y evolución de Vicente Fernández.
En un parte médico que dieron a conocer a través de sus redes sociales, informaron que el charro de Buen Titán ya había sido, ya podía respirar por sí solo, por lo que era una muy buena noticia. Así que vamos a la información. La salud de Vicente Fernández mejora cada día. Los médicos, de acuerdo con lo publicado en el informe más reciente sobre la salud del charro de Buen Titán, indicaron que se le retiró el respirador mecánico. Vicente Fernández, quien lleva meses hospitalizado en Guadalajara, se ha logrado desvincular de la ventilación mecánica, quitar por completo el respirador en periodos de hasta una hora, además de incrementar su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización, lo cual es parte del proceso de rehabilitación pulmonar. La familia Fernández agradece por las muestras de cariño e informa que, aun cuando la progresión es lenta, la mejoría continúa día a día. Actualmente, Vicente Fernández se encuentra estable, despierto durante el día, consciente y con una mayor interacción y con estabilidad cardiovascular. Este año, Vicente Fernández ingresó dos veces al hospital. La primera ocurrió en julio, cuando fue internado por una infección en las vías urinarias que, tras ser atendida, pudo regresar a su casa. Desde principios de agosto, no ha podido tener la alta médica y continúa hospitalizado porque, al caer en su rancho Los Tres Potrillos, presentó una lesión cervical que requirió una operación. Mediante la cuenta de Instagram de Vicente Fernández, la familia del charro de Buen Titán comparte constantemente el parte médico del cantante para evitar falsas noticias o especulaciones. Vicente Fernández nació en Buen Titán, en El Alto, en Jalisco, el 17 de febrero de 1940. Ha grabado más de 80 discos y, de acuerdo con él, dedicarse a cantar fue la mejor decisión que pudo tomar. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Aquí lo importante de esta noticia es que Vicente ya puede respirar por al menos por el periodo de una hora por sí solo. Entonces, eso casi lo estaban diciendo ayer en un programa de televisión, que es casi como un milagro después de todo lo que tuvo que haber pasado y los 3 meses que lleva ya internado en el hospital de Guadalajara. Así es, después de, como tú dices, casi más de un mes estuvo internado sin saber qué pasaba. O sea, los familiares sí se acercaron mucho a los medios de comunicación, los doctores hacían conferencias de prensa para pues evitar malos entendidos con otros medios, y como una revista que pues igual se encarga de pues de falsificar, ¿no?, las notas de entonces pues ellos dieron a conocer todo el proceso que estuvo pues pasando Vicente Fernández, y es así como pues el día de ayer, igual en un comunicado, anunciaron que pues ya presenta mejoría y que pues ya está despierto más tiempo, está como que hablando con sus familiares y así poco a poco, pero pues sigue internado. Sí, después de que habían mencionado en el que ya no iba a poder pues a veces ni siquiera hablar por la operación que le habían hecho cervical. Entonces ahora muestra bastante evolución, lo habían adelantado que iba a ser paulatina, que iba a ser demasiado lenta, ha pasado, pero como que la ha llevado poco a poco y ahora pues está dando estos avances significativos en la recuperación del charro de Buen Titán, cuando todo el mundo pensaba de que podrían haber sido los últimos días del cantante. Así es, ya pues ya lo estaban sospechando, así es lo que está pasando con Carmelita Salinas, de que pues está internada y pues dicen que ya no va a despertar, pero pues no sabemos. O sea, sí, realmente la medicina está muy avanzada y también cada enfermedad es completamente distinta. En algunos casos, pues con estas situaciones que les pasó a estos dos actores, pudo haber sido que desde un inicio en otras personas ya no hubieran podido sobrevivir. Sin embargo, ellos se resisten y todavía intentan seguir con nosotros. Así es, y por lo que dio a entender Carmila Fernández, dijo que pues seguirá internado durante las fechas decembrinas, entonces que pues lo irán a visitar durante esos días, así que pues no pasarán como que un día en familia y como lo solían hacer, ¿no? Ahora pues estarán bajo pues el hospital. Sí, el hospital, pues Vicente estará en recuperación, tratando de ser visto con los médicos, y esperemos pues que siga evolucionando Vicente Fernández y que pronto pueda dejar el hospital, porque ya cerca de 3 o 4 meses pues ya como que bastante cansado, tanto para él como para la familia, ¿no? Así es, pero pues también lo que le afecta mucho pues es la edad, porque pues ya no, como que es muy leve la mejoría, ¿no?, que a una persona joven. Así pues, es, pues esperemos que y pronto se recupere y pues vaya a su casa con sus familiares. Y en las recomendaciones de cine Netflix traemos Querido Evan Hansen, que esta es una película del 2021 y es del género musical y drama. Vamos a la información.
Adaptación cinematográfica del musical ganador de premios Tony y Grammy sobre Evan Hansen, un estudiante de último año de secundaria con trastorno de ansiedad social y su viaje de autodescubrimiento y aceptación tras el suicidio de un compañero de clase. De hecho, esta película está protagonizada por Van Pleet, Amy Adams, Julianne Moore y el musical llega por fin a la gran pantalla. Así es, Luz, esta película, fíjate que desde el inicio notamos que es una carga completamente dramática y que explorará pues las diversas padecimientos mentales que tiene su protagonista. En ese sentido, él está sufriendo un cuadro bastante intenso de depresión, ansiedad y otras cosas más, por lo que tendrá que enfrentar con esta situación de vivir completamente solo, ¿no? Por azares del destino, se encuentra cuando está él, se había roto un brazo, se encuentra con una persona y nota que nadie le había escrito, ¿no?, en esa parte, por lo que él accede a ponerle su nombre, y de esto deriva de que piensan que tiene una amistad. Aunado a ello, escribe una carta a este personaje, quien después creo que se suicida. Así es. Y esta carta es leída por... creo que se la quitan durante la escuela y se da a conocer de que tenían pues supuestamente una amistad, cuando realmente eran dos completos desconocidos que en un determinado momento se encontraron en un lugar y pues intercambiaron un par de palabras, ¿no? Para acompañar la soledad de los padres, que uno de ellos es interpretado por Amy Adams. Vemos cómo el personaje empieza a crear una historia un tanto confusa, ¿no?, para sobrellevar y ayudar a los padres que sí le están pasando bastante mal. Sin embargo, esto deriva en que el protagonista, Evan Hansen, vuelva a tener más problemas porque no sabe cómo sobrellevar esta situación de la mentira. Se va haciendo cada vez más grande y cada vez más imposible de llevar. Digamos que tras las mentiras intentó encajar con la sociedad, pero pues debido a su depresión y a su salud mental, pues no podía, ¿no?, como que avanzar. Así que esta película también es muy emotiva. Dicen que pues si vas al cine obviamente sales llorando, que sí te tiene fibras muy sensibles, la verdad. Realmente, ¿no? Es la historia que sigue a adolescente con un trastorno de ansiedad severo que le impide mezclarse con soltura en la sociedad. Esta condición ha hecho que el chico, alguien solitario, sin amigos y propenso a las burlas de sus compañeros de la escuela, su único refugio es su madre, quien sí está interpretada por Julianne Moore, y esta se esfuerza por lanzarlo al mundo mientras trabaja turnos dobles para tratar de pagar sus terapias de su hijo, por lo cual vemos que este chico no se da cuenta, ¿no?, del gran esfuerzo que hace su madre por tratar de mantenerlo bien. Así es un musical basado en las novelas escritas por Steven Lenson y está dirigido por Michelle Grave de Grace Gardens y Next Door Normal. También es ganadora del premio Tony al mejor musical en 2017 y el premio Grammy en 2018. Fíjate que esta cinta es una adaptación de un musical de Broadway, pero fíjate que la crítica no la ha recibido nada bien. Mencionan que es una película con muchos temas importantes, sí, revueltos, pero mal desarrollados, que al final de cuentas configurada como una funcional feel-good movie. Es algo notable hablar de uno de ellos, del contexto adolescente, en donde la sociedad, la incertidumbre por el futuro y las nuevas formas de pensar se asoman con una fuerza. Tristemente, las ganas de querer abordar cada punto, de complacer a cada grupo y de tratar desesperadamente de marcar todas las casillas correctas es lo que convierte este filme en una amalgama un tanto extraña. Es lo que apuntan algunos especialistas de cine sobre esta cinta, pues, que es contrario a lo que opinan algunas personas, que sí salen llorando y que porque les toca fibras sensibles, pues, y sí, realmente desde que tú ves el tráiler notas que hay una soledad inmensa que acompaña pues al protagonista. Así es, toca más que nada temas sobre enfermedad mental y el suicidio juvenil, que dura 2 horas y 17 minutos y es una película estadounidense. Así que ya saben, esta es la recomendación y está disponible en cines, querido Evan Hansen. También en la siguiente recomendación traemos a Hipnótico, que este es un filme de Netflix y es del género terror y suspenso. Vamos a la información. Sintiendo que su vida está estancada en todos los aspectos, Jen recurre a la hipnoterapia en busca de ayuda. Solo ella termina envuelta en un juego psicológico mortal. De hecho, esta película se estrenó el 27 de octubre en la plataforma de Netflix y de hecho fue
teniendo gran auge porque está como en una de las películas igual más vistas del género terror y suspenso. Sí, fíjate que este tráiler hipnótico, que como tú bien ya apuntabas, fue lanzado pues al catálogo de Netflix en el periodo de Día de Muertos, ¿no? Antes de que iniciara el mes de noviembre. Sin embargo, hasta hoy en día sigue siendo todavía de las producciones más vistas, y la historia sigue pues a una mujer que también, al igual que el personaje anterior, esta también tiene algunos problemas severos de depresión, por lo cual tiene que buscar la ayuda de algunos especialistas. Una de sus amigas le presenta a un psicólogo, a un psicópata o que se hace pasar por médico, por especialista, que según lo va a ayudar a través de la hipnoterapia para ir sobrellevando su vida. Se da cuenta de que este es un personaje malvado y que realmente lo que hace pues es tratar de poseerla para que haga algunos actos no tan buenos, ¿no? Así es, de hecho ella decidió pues ir a acudir al psicólogo debido a que terminó con su novio, entonces como que necesitaba olvidarlo, ¿no? Así es lo que pues hacen muchas personas hoy en día, de que para superarlo pues necesitan ir a terapia, pero pues ella no contaba con que todo iba a ser completamente diferente, que pues le hacen unas, como tú comentabas, secciones de hipnosis, y es ahí donde pues todo empieza a salirse de control, ¿no? Cuando tú abres cuando tú cierras los ojos, abres tu mente, dice, pero cuidado con quién tiene las llaves, ¿no? Para entrar, y realmente es lo que pasa con este personaje malvado, quien después la actriz se da cuenta e investiga un poco de que todos los pacientes de este pseudomédico han sido encontrados muertos o ya ya no viven, por lo cual empieza a despertar como que ciertas nociones de que está bajo pues en los influjos de este hombre que utiliza la hipnoterapia para hacer sus fechorías. Está muy interesante esta película, la verdad es que en el primer minuto pues te atrae y pues quieres seguir viéndola, no como otras de que pues nada, solo ves el tráiler y te aburre, no, pues esta sí te atrapa. Sí, así es, fíjate que igual esta cinta también por la crítica especializada no ha sido del todo señalada, si bien tiene una trama bastante interesante, comentan que el guión carece de solidez, pero aquí lo más importante es la opinión del público, de quienes nos siguen, quien ellos tienen la mejor de las opiniones, ¿no? Así es, así que ya saben, esta es otra recomendación que se llama Hipnótico y dura 1 hora y 28 minutos y está disponible en Netflix, así que si ya la vieron, coméntenos qué les pareció, igual con la recomendación de cine. Querido Evan Hensen. Así es, pues, Luz, esta cinta que sí realmente te atrapa desde la entrada del thriller, porque vemos cómo tú vas buscando ayuda y sin embargo cómo a través de la hipnosis se pueden aprovechar de todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, así es. Hay que tener cierto cuidado con quienes permitimos pues que ingresen a nuestra vida. Siento que es como una de las metáforas que da esta cinta. Así es como una recomendación más que nada como para los psicólogos, ¿no? Estas películas. Sí, para las personas pues que acuden, sabemos que es importante la salud mental, pero también hay que investigar un poco a fondo quiénes son estos personajes y cuál ha sido su trabajo, ¿no? Para no caer en ese tipo de situaciones. Que obviamente esto sucede en la ficción, pero la ficción no está lejos de la realidad. Así es, así que pues ya saben, querido Evan Hensen, que está disponible en cine, y Hipnóptico, que pues está disponible en las plataformas de Netflix. Bueno, es así como estamos llegando a la parte final de este programa. Nosotros invitamos a que siga de cerca los espacios informativos de esta casa editorial. Me dio mucho gusto estar con ustedes, otra emisión más. Que tengan un bonito jueves y un buen fin de semana. Nosotros agradecemos a los camarógrafos Max Otero y a Marcos Osorio, así como al ingeniero Juan Carlos y a Fanny Velázquez por la realización de este programa. Nosotros tenemos una cita aquí el próximo martes en punto de las 19 horas. Hasta pronto.